El huracán nosotros lo pasamos ahí en esta casa, allá abajo, en los bajos. Ahí el hijo mío, la esposa, los dos nenes. Para acá no se veía. Y si oían los cines dando cantazos y eso, no se veía. Para mí que la casa no estaba. After the storm, we were just trying to help everyone we possibly could. In all these various missions that we were doing of help, we began to realize that certain people were more vulnerable than others. El primer impacto de ayuda fue un asunto de traer relief de comida, de agua, de orar por la gente, traer consuelo. ¿Cómo podemos tomar ahora estas ayudas y convertirlas en otro tipo de ayuda donde comencemos a trabajar con el individuo en su rehabilitación de la comunidad? FEMA resources were traditionally reserved for people who had titles to their land. And so we discovered various squatter communities, most significantly Sector La Hormiga. They don't have titles to their land, and so they weren't getting resources that perhaps other people had access to. Y entonces se pararon y miraron para acá. Y yo, ¿de qué será eso? Yo esperaba que bajaran agua también, porque eso era lo que bajaba todo el mundo. Y yo sé que señalaron la casa y todo eso. Y yo dije, pues, pero jamás me imaginaba la ayuda tan grande que iban a traer. Es bien importante la etapa donde estamos ahora, del alivio al compromiso a largo plazo de desarrollar la comunidad La Hormiga de forma holística. Es bueno saber que hay iglesias que sueñan y se comprometen con el desarrollo de comunidades. Al recibir la invitación de la Travesía de Trinity Church y Casa de Bendición a formar parte de este proyecto, lo que pasó por nuestra mente fue un sí. En Hunger Corp nosotros vamos detrás de proyectos de desarrollo porque creemos que es el tiempo el que nos permite establecer relaciones duraderas. The idea is that through meaningful relationships, transformative relationships, that this community can actually overcome its material and spiritual poverty. Yo me meto en la institución aquí de las iglesias y eso. Me están ayudando y ¿qué están haciendo? Yo, una casita para mudarme para allá, para hacerme esta casa. Y me dijo, ¿por cuánto te van a cobrar por hacer esta casa? Y yo, no, nada. Me dijo, nada, no puede ser. Esta bendición es demasiado muy grande. Y a ti, grandísima, es grandísima, no es grande, es grandísima. Junto con las iglesias comenzamos a soñar en construir este andamiaje en el que podamos recibir voluntarios semana tras semana y encargarnos de su hospedaje, de su comida, de su transportación y de alguna forma u otro servirles a ellos para que ellos nos ayuden a servirle a otros. Semana tras semana llegan voluntarios por lo general, viernes. Están toda la semana trabajando en las casas de las personas de La Hormiga. Tienen la experiencia de conocer las personas, de mano a mano, ver la necesidad, poder hablar con los dueños de las casas y llevarse una experiencia totalmente transformadora. Es que es sorprendente, porque tú ves que vienen 30 personas a trabajar aquí que no, nunca me han visto, nunca, no saben quién soy yo, no saben qué persona soy. Y ellos vienen y con ese amor que ellos trabajan. Una de las cosas que más han impactado mi vida dentro del proceso este de desarrollo es que la idea de poder hacer pequeñas empresas acá y que la comunidad pueda ser autosustentable ya empezó con la historia de Rafa. Justo cuando llegamos a la comunidad La Hormiga, veíamos a Rafa todos los días en una silla de ruedas. Sentarte aquí a esperar la noche, para mañana sentarte aquí a esperar el día. Y por eso era que estaba enfermo, porque si uno se sienta, es enfermo. Comenzamos a visitarlo y comenzamos a tener tiempo de hablar con él. Le hicimos la pregunta, ¿qué recursos tienes en tus manos? Y Rafa quizás en ese momento pensó, no, yo solo recibo X cantidad de dinero al mes. Y le dijimos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de recursos. ¿Qué talentos tienes? Nosotros creemos que todo ser humano tiene recursos. Todo ser humano fue creado con talentos y dones. Y ahí fue donde Rafa se paró de su sillón de rueda. Fue a su cuarto y trajo una mesa y un mueble hecho de paletas. Y ahí fue que todo hizo sentido. La idea era que a la vez pues yo podía aportar
por medio de los mueblecitos esos que los pensamos distribuir y venderlos para ayuda de la casa. Ahí vino el acuerdo entre decirle, Rafa, ¿qué tal si soñamos con hacer un taller juntos? Tú empiezas a hacer piezas y voluntarios y parte de nuestro equipo de trabajo te ayuda a hacer estas piezas. Compramos un contenedor, lo pusimos frente a la casa y lo habilitamos para que él pueda tener este taller y lograr hacer su sueño realidad de coger todas estas piezas de madera. Yo voy a hacer muebles, un sofadito por lo menos, que donde tú te sientas con la doña y entonces tú le jalas esto de aquí, tac, y lo tiras aquí y te enganchas los pies ahí y coges el periódico que está leyendo y después lo metes aquí, ¿ah? Y si te está tomando algo, la señora está en la valla en el otro asiento allá al lado tuyo y abre ahí, ahí está la neverita. Y ahí saca el hielito y le dice, ahí está el padrino, lo que tú vas a beber, y está aquí, está ahí mismo, está en el patio. ¿Entiendes? Si tú tienes un poquito más de idea, pues ahí le clavas una sombrilla de esa. Y ya está. Con cada pieza de mueble que se haga en este taller, el 100% de la ganancia será invertida en la construcción de la casa de Rafa. Así que, mira qué irónico, Rafa pasa de ser el necesitado a un hombre esperanzado que tiene planes y puede aportar a construir un futuro nuevo. Poderme mover de esta silla, de la silla que yo tenía, para volver otra vez a ser la misma persona que era cuando estaba trabajando, quizás no con la misma ligereza, pero sí voy a estar envuelto haciendo algo que me va a ayudar a mí y que ustedes también se van a sentir satisfechos de lo que se haga. Y eso es lo que yo quiero, que cuando tú veas el trabajo, digo, wow, bien hecho. We're not just replacing someone's roof. We don't care about the roof. We're trying to recover people's own sense of dignity. We think that this community has incredible potential. We think that it has incredible resources. And we think that if the church is able to give purpose and dignity and worth to people and to develop relationships and to heal relationships between persons, that it's in that situation that a community can thrive, not just financially, not just spiritually, but vocationally, familially, on every level. We believe that the gospel has the power to transform and shape and make new. Debía de motivarme para levantarme, porque la gente me veía a mí como siempre en este sillón de ruedas que yo tenía. Y que yo tenía que levantarme, y eso pues me ayudó. Ya no dependo del sillón de juego. Si era de juego, yo dormía y el sillón de juego dormía en los míos. Y ahora no, ahora lo tengo que ir por allá. Un proyecto de rehabilitar una comunidad puede tomar 5 o 10 años. Así que estaremos aquí el tiempo que el Señor nos permita, mano a mano, hasta que veamos que el Evangelio de verdad se ha encarnado en esta comunidad y haya hecho que esta comunidad florezca. Para mí es una satisfacción grande que haya alguien que le coja amor también a la madera, tú sabes. Y si en ese grupo viene uno o dos que más, en el mañana pueda desarrollarlo también, pues eso sirvió de bendición. It gives incredible dignity to say you have something of worth that the community needs and we need. And so if people begin to understand themselves as having resources that are available to themselves, to their community, to the people around them, their relationships, it's incredibly dignifying because it says, I need you. You don't just need me, I need you. A mis 70 años, jamás, ni nunca yo pensé volver otra vez. Es como he vuelto a renacer para volver a hacer un trabajo o algo que genere algo. Aquel Rafa que yo vi, con sus ojos quizás perdidos, sin esperanza, hoy Rafa me recibe a mí, de pie, positivo, como decimos nosotros, animado. Eso me dice, yes, hay que seguir trabajando. Rafa es el reflejo de cómo una visión puede comenzar desde una idea y terminarla en un proyecto alcanzable. Cada comunidad, cada familia, cada persona puede abrazar lo que Rafa está abrazando hoy en día. Y puede disfrutar de lo que nosotros llamamos y creemos que es la mejor noticia, el Evangelio. Hasta que aparecieron esta gente, me ayudaron y me metieron esa idea ahí y me levantaron. Gracias a Dios.